Narte, huichones. Buenas. Está bonito. También se venden. Ni en proyecto andaba, ¿no?
todavía ni nacían ni los abuelos, güey. Los bisabuelos, como mi abuela Goya, así ya había. Así de arreglada, mira nomás. Ya. Ya sabes de algún portillo. Ya. Sí. Y como aquí no está San Francisco, güey. Sí, ahí está dentro. Oh, sí. ¿No? Como el. Como ellos cuando eran en carne. Oh. ¿Qué? ¿1800 qué? 1889. ¿A poco en la iglesia de San Francisquito? Bueno, la tumba. Esta es la primera iglesia de San Francisco. ¿Iglesia o tumba? Iglesia. Esto es 1827. Hace mucho. Dale. Mira esta. ¿Qué es esa? Se llamaba Mercedes de Fernández. Mercedes L. de Fernández. Falleció el 30 de noviembre de el 100. Hijo de eso. Chihuahua. ¿Y del 104? 104. Ala. Ande caminando para no pensar ninguna. Nada miedo. Voy a quitar una de ira. De 1913. Estas son tumbas. Son tumbas. Y yo que no quería pasar las tumbas, mira. Me tocó pisar. Antes aquí las tumbas. Las personas importantes. Otros, estas son pues personas importantes. Sí. ¿Dónde está la de? Que te quería enseñarte. Mira, está bonito. Estas tumbas ya no se miran. 1800. Esta virgencita, ¿cómo se llama? No sé. Ay, está muy parece la señora del Carmen o de la Soledad. Mira, de los reyes de España, porque aquí estaba una que. Las reyes de España. Sí, o del. Esa se mira bonita la forma. Es esa. Esa. Está aquí, este y esta, mira, por la corona. Ahí está la corona, mira. Oh, sí. Tiene una corona. ¿Cuándo se habían muerto estos? No dice. Aquí está. ¿Sí? Noviembre del 1017. ¿De qué? Del 1017, algo así. Del 117. Sí. 2017. Los dibujos, esos son como hechos a mano, bonitos, ¿o no? Ese mural es hecho a mano, ese. Ah, que sí. Y estos que están acá, mira, estos los dañaron cuando la revolución. ¿A poco todos esos estaban en la revolución? Sí. Y todo esto lo dañaron cuando la revolución. Nada más que ya le pusieron una banca a este, le pusieron aquí, porque mira, lo que no sabe respetar, mira. Aquí estuvo fulano de tal, y que por aquí, que por aquí. Oh. Y esa es otra tumba. ¿Esa tumba de quién será? No sé. Pero esa también es antigua, esa tumba es antigua, es de las más viejas. Y esa coronita, esa corona es de las de los de España. Ah, mira, de casi se mira, a ver. Mira, la que sí. La que es muy vieja. Sí. No, ya el señor ya no está ni hueso, ¿no? ¿Esta de qué es? ¿También de España, sí, corona? Sí, toda esta gente son de la descendiente de los de España. Esta, mira. 1883.
se llamaba Tomás Mino en vida. Y fue del 6 de octubre de 1869. ¿A poco? Tan bonita aquí. Quiero ir al siguiente. ¿No, cuándo van a ir a la... ¿O no van a la Virgen de San Juan? Que dice que está bonito. ¿A qué, tío? Aquí están los restos de los que estaban administrando la mina donde fuimos ahorita. ¿Estos? Aquí está, esa es la esposa del señor que estaba ahí. Que dice, está bien, bien altote. Y aquí dice, mira, aquí reposan los restos de la señora doña Fernanda Gómez de la Puente y de su hijo Gregorio de la Maza. Los dos que están sentados. 15 de noviembre. Julio del 902. Hace 100 años, ¿verdad? Más de 100 años. Y esos palos, ese el roof, el techo. ¿Qué tiene? Está bonito, son de palito. Oh, mira, lo están renovando. ¿Oh, sí? Sí, estaban todos lamosos, todos. No sé, ahora sí le están poniendo mano. A lo mejor gente ya viene a ver. Sí, porque antes no tenía ni nada de eso, no tenía que poner ahí para que no pasara. Está bonito. Eso es ese cuadro. Acá mismo está el infierno abajo. Pero fíjate cómo en el infierno este está pintado. Hasta hay un papa en el infierno, ¿ya lo viste? Oh, sí. Son como los que hacen cosas malas, ¿no? El día. Y esos también son antiguos. Esos son antiguísimos. Nomás chécale apunta el nombre. Se llamaba el pintor Francisco Borja. Borja, ¿qué? Algo así. No, pues no miro, pero ni miro ni dónde dice el nombre. Aquí abajo. Un tal infierno, un tal la muchacha detrás del chavo. Dice Francisco Borja. Una brechita.